Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2 y hoy vamos a acabar de hablar de sincronización en redes. Nada más quisiéramos dejar bien claro cómo se ve la sincronización de estas redes de osciladores de Kuramoto y ¿En dónde podemos encontrarnos estos fenómenos de sincronización en distintos aspectos de la biología teórica, ¿no? Entonces va a ser una sesión más o menos rápida y vámonos al pizarrón para ver qué tanto podemos hacer ahorita y continuamos. Ok, entonces nos habíamos quedado en habíamos escrito el modelo de Kuramoto para redes, ¿no? Entonces teníamos ecuaciones del tipo teta punto i, que son las fases, es igual a omega i más la suma sobre todas las J de unas sigmas IJ, AIJ, seno de teta J menos teta I, y eso, ¿no? Entonces, ahí quedamos que era la matriz de adyacencias. Matriz de adyacencia. Y la sigma IJ es una fuerza de acoplamiento. Okay. Y entonces decíamos, si la sigma IJ fuera constante, entonces tendríamos el mismo Kuramoto de toda la vida, ¿no? ¿No? Sigma IJ igual a K sobre N. Y si tuviéramos a IJ igual a 1, entonces este es el modelo Kuramoto, ¿no? Para N, para N osciladores. Pero fíjense qué es lo que estábamos diciendo con eso, en términos de pensar que los osciladores están en una red de cómo cuya relación, que representan la relación de cómo afectan los cambios de fase de uno a los cambios de fase de los otros, ¿no? O sea, de alguna forma estamos modelando la fuerza de acoplamiento de el movimiento sincrónico, ¿no? Entonces, sigma, la AIJ igual a 1, para is distintas de J, ¿qué significa? Pues que estamos en una red completa, ¿no? Y que entonces todos están afectando a todos los demás, ¿no? Entonces, la sincronización a la Kuramoto,
ocurre en una red completa, ¿no? Ok. Ahora, ¿en dónde más podría ocurrir algo de ese estilo? Podría existir si, o podría ocurrir bueno, sí, más bien esto que nos está diciendo por un lado, que la sigma no depende del grado, que la red es conexa o muy conexa, ¿no? Entonces podemos pensar como que su distribución de grados, ¿no? Esta la podemos pensar como una variable aleatoria que se va a distribuir como una ley de potencias, ¿no? Como una K minúscula a la menos lambda, menos gamma, ¿no? Y la gamma mayor que 2, pues es una probabilidad bajita, representa una probabilidad bajita de de conectividad, ¿no? Ok. Pero en cualquier caso, con lo que vimos la vez pasada, siempre vamos a poder tener una ecuación del estilo teta i punto igual a la frecuencia natural más una sigma que es un promedio por la suma sobre las j de la aij, el seno de teta i menos teta j, ¿no? Ok. Entonces nos vamos a preguntar ahora qué va a pasar en redes de tipo Watt-Strogatz, redes de tipo Barabasi, redes de tipo Erdős-Rényi, ¿no? Entonces, en las de Watt-Strogatz, como la distribución de los grados es una cosa así, con quizás una cosa, una cola larga, no podría ser más como así. Pues aquí sí podemos, sí nos interesa qué pasa con el grado promedio, ¿no? Entonces podemos pensar la sigma ij como la constante sobre el grado promedio, ¿no? El rho con gorrito. Ok. Y entonces aquí sí tenemos sincronización. Incluso para valores pequeños de la probabilidad de de reconexión, ¿no? Ok. De hecho, si pensamos del punto de partida, puede ser mejor tener una probabilidad chiquita de reconexión en términos de que lo que hacemos para construir una red de Watt-Strogatz es partimos de una latiz regular, ¿no? O sea, sobre esa latiz regular
tenemos ya posibilidad de sincronizar, ¿no? Al menos a primeros vecinos. Y lo que hace el proceso de reconexión es que esta fuerza de corrección de los de las fases de los vecinos va a reforzarse con nodos que no eran vecinos al principio, ¿no? Entonces, eso tenemos, ¿no? Ahora, si tenemos esto es si la probabilidad de reconexión, llamémosle PR, es pequeñita, ¿no? Es menor que, creo que sí hay algo calculado. Bueno, no, en el artículo no lo dice, pero sí del orden chiquito, ¿no? Más chiquito que 1, pero mayor que 0. Mayor o igual que 0. No, mayor que 0. Ahora, si esta la podemos obtener con una probabilidad de reconexión cercana a 1, ¿no? A partir del mismo proceso. Y lo que vamos a tener aquí es que se va a tener, esta cosa va a crecer mucho y también van a crecer el número de conexiones, entonces la fuerza de acoplamiento es muy muy grande, ¿no? Ahora, para las de Barabasi, lo que hacen es que se parte de una uniforme, ¿no? Partes de una uniforme y luego vas generando nuevas conexiones. En este caso, no siempre vamos a tener posibilidad de sincronización, ¿no? Solamente para cierto valor del exponente, ¿no? Si la gama es más chiquito que 3 o hasta 3, tenemos sincronización. Pero para gamas mayores que 3, ahí sí no se garantiza necesariamente la sincronización. En este caso, se puede encontrar un valor crítico de la fuerza promedio de esta fuerza promedio, ¿no? ¿No? Este es un valor crítico de la sigma. Okay. Y entonces, ¿qué diferencia va a haber con este valor crítico? Para sigmas debajo de la sigma C, tenemos sincronización, pero que es inestable, ¿no? Y para valores que pasan el umbral, sí tenemos sincronización estable. Es decir, que vamos a tener estados o pedazos de la simulación que se salen de la sincronización. Si no se pasa de ese umbral. Entonces nos habla un poco ese umbral de la fuerza con la que se alcanza esa sincronización y de la robustez de que obtiene finalmente el sistema. Ahora, para esa
Sigma C, vamos a tener, no sé si se acuerdan que teníamos un parámetro como de campo medio. Que era un parámetro de orden. Que contenía un promedio de las de las diferencias, ¿no? De las fases. Entonces, en este caso, para una Barabasi bien portada, ¿no? Con la gamma menor o igual que 3, la R se va a ver como el número de nodos a la menos alfa por una función aplicada al número de nodos a la nu, sigma menos sigma C. Estos dos, nu y alfa, son los parámetros de una distribución de tiempos de sincronización. La N ya dijimos que es el número de nodos, y esta función resulta que es una densidad de probabilidad. Pero lo que realmente nos interesa aquí es que si pudiéramos calcular al menos uno de los dos parámetros, podríamos escribir que el logaritmo de la derivada de R respecto de sigma en el valor crítico sigma C es igual a nu menos alfa por el logaritmo de n más alguna constante, ¿no? O que podemos aproximar la R con esta diferencia de acá, sigma menos sigma C a alguna beta, ¿no? Esta beta, los resultados experimentales, se aproxima a un medio, ¿no? Ok. Entonces también podemos considerar la R en términos como locales, ¿no? O sea, podemos calcular una R para cada uno de los nodos haciendo RI a la E I phi I igual a la suma desde que J es 1 hasta N de la A y J por E a la I teta J T, ¿no? Que este es promedio en el tiempo, ¿no? Y aquí estamos suponiendo que nuestra red es simple, ¿no? Que la matriz de adyacencia pues va a tener va a ser simétrica, ¿no? Ok. Ese es algo. Y entonces tenemos una RI para cada nodo, ¿no? De nuestra red. Y podemos entonces recalcular nuestro parámetro de orden como la suma de las RIs sobre la suma de los grados. Y entonces nuestra función de Koramoto, teta i punto, va a ser omega i menos sigma ri seno de teta i menos pi i
menos sigma de por HI de T, donde la HI es la parte imaginaria, H de T, perdón, es la parte imaginaria de E a la menos I teta I por la suma de las A y J por el promedio este de las E a la I teta J menos E a la I teta J, donde esto varía sobre las J. Y entonces esto va a depender de fluctuaciones de tiempo, ¿no? De fluctuaciones en el tiempo. Y pues haciendo que los grados sean suficientemente pequeños, no sean suficientemente grandes, perdón, podríamos tener una ecuación de tipo omega I menos sigma RI por seno de la diferencia, ¿no? Perdón, aquí teta I menos phi I, ¿no? Entonces, podemos llegar a un sistema de ecuaciones que únicamente depende de en qué nodo estamos parados, ¿no? Las RIs, vamos a tener varias formas de calcular. Y con esas formas de calcular vamos a llegar a distintos acercamientos a las sigmas C. Pero bueno. En este caso, pues la tenemos así, ¿no? Ahora, en el contexto que nosotros estamos estudiando esto, ¿en qué lo estamos tratando de aplicar, ¿no? ¿De qué nos está sirviendo estudiar esta parte? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene esto? Redes de neuronas, donde cada una de las neuronas va a funcionar siguiendo mecanismos parecidos a los de Hodgkin y Huxley, ¿no? La pregunta acá es si podemos llegar a estados donde los estados excitados se sincronicen de alguna forma y obtener comportamientos observados como son los trenes de estímulos, ¿no? Trenes de respuesta a los estímulos, redes de activación génica o de o bueno, redes génicas, vamos a ponerle, que pueden ser de activación, pueden ser activación inhibición, puede ser de regulación génica, ¿no? Pero básicamente acá pues vamos a relacionar estas redes génicas con concentraciones de sustancias, ¿no? Que van a ser los promotores. En este caso son estas alfas. Y los represores, que únicamente dependen de las concentraciones, ¿no?
Entonces es tener uno de estos sistemas de promotores y represores en la topología de nuestras redes, ¿no? Los estados sincronizados van a corresponder con distintos osciladores génicos que podemos tener. Y hablando de osciladores génicos, pues habíamos hablado ya de ritmos circadianos. ¿No? Ciertos comportamientos ecológicos también los vamos a poder, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Strogatz y Mirolo es un modelo ecológico, pero también nos habla sobre ritmos biológicos, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas con las que hemos estado lidiando hasta ahorita son, o las podemos ver como casos especiales de sincronización en redes, ¿no? Y bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Lo que vamos a empezar a ver la próxima sesión es una introducción a toda la discusión de las formas vivas, ¿no? De morfogénesis. Entonces, pues hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.